un jersey, una playera manga corta, una chamarra para que no se quejen por el frío, la gorra oficial, patrocinada obviamente por ALSK. Bueno, pues este es el kit básico que se está entregando RPM5. Bienvenidos todos y esperemos que lo disfruten mucho. Lo preparamos con mucho cariño. Unos chiles piquines para acompañar en la ruta en cualquier, con cualquier alimento, pero en modo travel. Este envase pues, nos permite poderlo llevar en la ruta. Aguanta calor, aguanta golpes, aguanta todo. Entonces, con esto podemos ya hacer el combo en la ruta, con el ya famoso travel pack y nuestros chiles piquines. Aquí los esperamos, Ruta Pueblos Mágicos. Excelente organización. Un saludo a todos. ¡Saludos a toda la gente! ¡Bienvenidos a Pueblos Mágicos! Aquí con la raza de TV Santiago. Y Club Carboneros presente en las rutas de Pueblos Mágicos, Santiago, Arteaga. Yo soy un gran aficionado al enduro y siempre quise tener mi moto diferente a los demás. Entonces nace primero como un hobby y después se fue haciendo un negocio y así es como empecé hace 2 años y medio con esto. Bueno, lo que traemos aquí es gráficos para tu UTV, ATV, motos, enduro, jeeps, para todo tipo de vehículos off-road. Y todo terreno. ¡Los patrones presentes! Pues aquí estamos haciendo una discadita tradicional. Aquí en los discos de Mario Inoxidil son calibre 3 de puro acero inoxidable. O mejor en el mercado. Mario Inoxidil, sí se manda a otros países. Ya pues cubriendo con el costo de envío. Mario Inoxidil en Facebook. Tenemos lo que es taquito de trompo, taquito de bistec, gringas, piratas, campechanas, los frijolitos de la charra, esos son los complementos, las salsitas, cebollita y cilantro, todo. Murciélagos de Santiago presente en la ruta Pueblos Mágicos 5. Estamos aproximadamente rodaremos 16 personas. Murciélagos de Santiago les tiene un proyecto para mediados del próximo año. Los esperamos en este nuevo proyecto. ¿Cómo están? Aquí estamos, Grupo Lobos, otra vez presentes en la RPM, un año más, a ver qué tal sale la ruta.
domingo que regreses del recorrido de Pueblos Mágicos, déjame el carrito y arreglamos entre semana. Estamos siempre en los mejores eventos, tu mejor opción. No, no hay más que pedir, áreas sociales, asadores, se vienen mejoras como una alberca, tenemos lockers, regaderas individuales, etc. Es más que una simple pensión. Mario Macías de Motoclub Extensos, muy recomendable la ruta, esperemos que el saldo blanco, todo muy bien el día de mañana. Evento muy esperado en el año y está el clima perfecto para rodar mañana y todo. Estoy haciendo fila para la discada, aquí andamos. Aquí estamos presentes con la marca Maxxis y claro, con Llantas Cavazos, su proveedor de confianza. Aquí estamos para cualquier cosa, cualquier duda. Manejamos todo tipo de llantas, manejamos distintos, diferentes estilos para todo lo que es terracería, para lo que es competición. Ustedes pregunten y nosotros vamos a encontrar el más adecuado para lo que requieran. Buenas noches amigos, bienvenidos a la Ruta Pueblos Mágicos en su quinta edición. Gracias por acompañarnos. 520 participantes, vamos a tener una ruta muy panorámica, no hay pasos técnicos, es una ruta para que disfruten en familia. La ruta el primer día son 124 kilómetros, tenemos los horarios programados para que ustedes durante la ruta por favor vayan tratando de seguirlos. Vamos a tener un show que es La Sombra de Juan Gabriel que dura aproximadamente una hora, tenemos ahí una taquiza y tenemos igual la bienvenida con cerveza y refrescos para todos los que gusten. Gracias a todos los pilotos inscritos, lo hacemos a través de sus inscripciones. Entregamos este año casi 3/4 de toneladas entre despensas, juguetes y medicamentos. Gracias a Riveza que nos otorgó esos medicamentos. Y lo repartimos en el ejido Piedra Blanca. Es importante que cuidemos el deporte que hacemos. Es sumamente divertido, pero si lo practicamos de manera responsable. Saludos a todos, que pasen buenas noches y aquí seguimos disfrutando del evento y mañana nos vemos temprano. Gracias Luis. Y tenemos un mensaje del alcalde Javier Caballero que por ahí mañana nos va a dar el banderazo, pero aquí se los pasamos en video, síganse divirtiendo, esto es Ruta Pueblos Mágicos. Saludos. Un saludo para todos los amigos de Aventura Off-Road, para toda la gente que nos está siguiendo, que nos está visualizando. Queremos darles la bienvenida a esta quinta edición de la Ruta de Pueblos Mágicos a toda la gente del norte de la República, del Valle de Texas, a las más de 500 participantes. Qué bueno que se decidieron a participar nuevamente. Una ruta preciosa que une dos pueblos mágicos de dos estados diferentes de la República. Todo lo que es la Sierra de Santiago y la Sierra de Arteaga es uno de los recorridos más bonitos que pueden existir. Obviamente, solicitarles que manejen con seguridad, que manejen con precaución, que utilicen el equipo de seguridad. Es un gran recorrido familiar, seguramente lo van a disfrutar. Y nuevamente, bienvenidos a Santiago. Gracias por seleccionar participar en esta quinta etapa o en esta quinta edición de la Ruta de Pueblos Mágicos. Mágicos.
Pues ya empezamos la ruta por los mágicos. Estamos en el arranque aquí en Santiago, Nuevo León, en el bello pueblo mágico, con el grupo de Jabalís, motoclub anfitrión de Polaris para esta ruta que nos van a estar apoyando. Saludos, seguimos rodando. Creo que el que viene, vuelve, porque o invita a sus familiares, va, porque es muy tranquilo, muy bonito, va. Y pues bienvenidos, y yo digo que es pueblo mágico, pintoresco, va, pintoresco mágico. Me gusta mucho mi municipio, va, y gracias por visitarnos, va. Estimados amigos, mi nombre es Mateo Quiroga, los esperamos este domingo de 4 a 7 en Santiago Racing Track, en la clausura del evento de las rutas de Pueblos Mágicos. Gracias. Aquí los Regios ATV, somos 8 integrantes que venimos representando el motoclub. Con eso hay, los demás se quedaron dormiditos en casa. Pero ya no va a ser la otra parada. Ahí vamos a hacer la otra parada. Ay, sí, sí, no mames, tiene un cañonzote así, mamalosísimo, es correcto. Ahí nos van a esperar. ¡Camino, buenos días! ¿Cómo están? ¡Saludos! Con mucho gusto de dar el arranque, el banderazo, deseándole a todos los participantes que sea una jornada de mucho entretenimiento, que sea una jornada segura. Y como ustedes pueden ver, es un ambiente totalmente familiar. Esta ruta de Pueblos Mágicos se ha venido consolidando como tal, un recorrido bastante amigable, pero sobre todo bastante hermoso, el que es la Sierra de Santiago, la Sierra de Arteaga. Empieza la cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, arranca RPM 5, más de 500 pilotos, nos dimos cita en este gran lugar de Santiago, Pueblo Mágico, donde ya estamos dando el arranque oficial para vivir la aventura del día de hoy. Estamos saliendo por parte de las calles principales y en breve estaremos ya en la brecha.
tantito en el carrito. Nos encontramos unos pequeños pasitos técnicos, al parecer es parte del desbaste que genera la lluvia y bueno, los propios caminos con el paso del tiempo, nada que estas unidades no puedan resolver, y siempre con un poquito de ayuda, siempre estar precavidos, usar las medidas de seguridad, casco ante todo, y bueno, ¿por qué no apoyarse entre todos para hacer a veces un poco de contrapeso, un poco de diversión? Y vamos para esto, es RPM 5 desde Santiago, Nuevo León. Dale, vale, eso. Pobrecita ella. Después le dicen, oye, por favor, pero la próxima sin tanto hielo. Porque el hielo es el que truena. Gracias. No, de nada. Limpiadita el filtro porque hay demasiado polvo. Es mecánica de brecha. Bastante bien hasta el recorrido que llevamos, bastante bien, bastante interesante, bastante bonita. No. Este ya pelo. Le, ¿qué te pasó entonces? No. Ya no aguanta. Sí, a ella le encanta. A ella le encanta hacerme piojito. A ver. Oye, y luego yo. No, aparte. Aparte. Así es, no, pues un 100. Los felicito. Estuvo muy bien la ruta. Muy precavida, muy saldo blanco. Muy sana. Muy familiar, muy convivencia, mucha gente con su familia y muy tranquila.
No, porque casi no paramos, le dimos. Llegamos aquí como a las 6 de la tarde. Temprano. Muchas gracias. Como te había comentado anteriormente, este proyecto de ALS inició por un gusto, y como tú dices, por una pasión. Vimos que había ciertas necesidades que se van requiriendo en el off-road. Empezamos con los termos y luego vimos, oye, pues sabes que también hacen falta hieleras. Trajimos los termos y las hieleras. Oye, ¿sabes qué hace falta? Mochilas impermeables, porque pasamos rutas con agua, ríos y nos llueve. Bueno, las trajimos las rutas. Oye, ¿sabes qué? Impermeables. Como bien comentas, como hacemos la ruta, nos damos cuenta de todas las necesidades de nuestros clientes, porque al fin y al cabo son compañeros de nosotros. Entonces hemos ido ampliando la gama de productos. Digo, te adelanto que ya el próximo año vamos a manejar también los gogles. Ya manejamos diferentes modelos de termos con rosca, de muchos modelos, las hieleras, las gorras, unos jerseys, llaveros, accesorios, bolsas secas, o sea, todo lo que se vaya relacionando al off-road, queremos irlo complementando poco a poco. Y ya todo eso ha sido a raíz de vivirlo, o sea, de vivirlo. Pero es que estaba medio dormida, estaba. O sea, no podía dormir por la música. Listo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pues de lujo, compañero. De lujo, bien asoleados, ya bien cenados y con mucho sueño. Pero bien divertidos, bien divertidos. ¿Qué dita es? Están viendo el juego de los Rayados, compadre, todos. Ahí están todos viendo el juego de los Rayados. Aparte del polvo, del cansancio, muy padre. Una experiencia muy bonita. Padre para disfrutar con el marido también, con los amigos. Muy a gusto. Bonitos paisajes y todo. Muy padre. Estamos muy agradecidos con la invitación porque la verdad es un evento que nos deja muy buen sabor de boca, ¿no? Y si me gustó, si vuelvo también. Bueno, es mi primera ruta realmente. Y la verdad, pues sí, muy padre.
Pues aquí andamos, Pueblo Mágico 5, excelente, todo el recorrido al 100. Aquí rodando con los buenos amigos de compadres de Miguel Alemán. Halcones, ¿quién más viene? Pues está la raza, todos al 100. Los alcolocompadres, todo al 100, excelente evento, ya botaneamos. Vamos para Arteaga y a seguirle. Y como siempre, los mejores eventos, Aventura Road. Saluditos a toda la raza. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Pues ya estamos listos para arrancar el segundo día de la ruta a Pueblos Mágicos. Muy contentos, hasta ahorita todo bien. Por ahí tuvimos un detallito de un acostado. La persona tuvo ahí una fractura de muñeca. Todo perfecto, está estable. Las autoridades muy rápidos nos atendieron. Los equipos de seguridad y anfitriones también. Nos tocó estar allá a 200 metros. Entonces pudimos darle el apoyo de inmediato. Gracias a ATV Santiago, Motoclub Anfitrión, que nos apoyaron para llevar a la persona a la carretera 57, gracias al Motoclub Extensos, que le pedimos el apoyo para que se regresara a Carbonera y pidiera el apoyo de que la Cruz Roja llegara, y gracias al Motoclub Murciélagos, a los Jabalís y todo el staff de RPM que estuvimos sacando el carro, lo trajimos aquí. Todo está muy bien, la ruta es una ruta 100% familiar, y bueno, hasta ahorita todo va con saldo blanco. La gente de Arteaga muy contenta, la gente de Santiago. Y hoy aquí estamos en el desayuno, ya listos para salir en media hora. Hoy rodamos 110 kilómetros y nos vamos a la pista del Santiago Racing Track a tener la clausura de 4 a 7. Tenemos un muy bonito día, esperemos pues, que toda la ruta esté muy bien, y acompañante, familiar, todo, hay que disfrutarlo. Este último día, ya para llegar a Santiago y convivir ahí con la familia en los go-karts. Estamos nuevos y otra vez para darle. Eso, esa es la actitud, compadre. Correcto, compadre. Suerte. Buenos días, bendiciones. Vamos de ruta, vamos a sacar carretera. Vamos ruta, pero vamos a agarrar a Santa Catalina, a la Huasteca. Ah. Vamos a hacer otra ruta nueva porque nos faltó. ¿Quién es el del GPS? ¿Usted es el asistente? Sí, ese copiloto. El encargado de ruta. El de la ruta, así es. Padrito. Gustazo. Luis, no, hombre, un placerazo. Like a storm, wherever you will find your shelter. Keeps you safe at night. Come any kind of weather. Come any kind of fight. And then it hit me like a storm. You are the reason. Excelente ruta, la verdad, muy familiar. Un camino bien padre. Muy panorámica la ruta también, hay mucho que ver, mucho ambiente, mucha camaradería,
Una excelente ruta, la verdad, muy recomendable. Es la primera vez que vengo a esta y la verdad ya estoy apuntado para la siguiente Pueblos Mágicos. De la ruta, ahora sí, ¿cuál es el sentimiento que nos estamos llevando? Aparte de los premios y el salero. No, pues un ambiente familiar muy, muy, muy rico, la convivencia con todos los demás motoclubs y yo creo que el recorrido estuvo excelente, el clima nos favoreció en todo y gracias a Dios, pues saldo blanco. Lobos presentes en Ruta Pueblos Mágicos. Excelente, cada año sigue mejorando la calidad del evento. Venimos, todos somos de un grupo que lo llevamos sin bandera porque nunca hemos puesto nombre, pero somos un grupo padre, familiar. Ahora nos tocó con las esposas, pero normalmente siempre salimos con toda la familia. Juntarnos, platicar de todo lo que vivimos y para poder seguir siendo familia y poder siempre andar juntos. Un saludo para nuestros amigos de Aventura Off-Road. Terminamos ya el RPM5 aquí en la pista de Santiago Racing Track, la pista de go-karts. Estamos ya en el evento de clausura. Ya llegaron pues, como el 80% de los pilotos, una ruta 100% familiar. Ya el RPM5 es historia, saldo blanco hasta el momento. Y bueno, los esperamos en RPM6, que veníamos haciendo ruta de regreso y veníamos ya con las nuevas ideas de por dónde y qué vamos a hacer. Saludos. Me gusta mucho, de 2015 la estoy usando, la verdad, muy bien organizado, mucha seguridad y pues aquí estamos, vamos a seguir 19, 20, vamos a seguir viniendo.